cuando regresemos. Cuando regresemos, me hallarás en el mismo lugar. Tenderé el blanco mantel sobre la mesa. Compartiremos el mejor vino, el mejor pan. Pondré jazmines que aromen la casa. Oiremos esa nuestra canción. Y en la sobremesa compartiremos el patio, perfumado de azahares. Nos abrazaremos por el tiempo de extrañarnos. Te contaré mil secretos de mis sueños en tu ausencia. Cuando regresemos todo será fiesta. Sonarán campanas. La tarde nos regalará arco iris. Y en cada color una frase, una palabra, esa que jamás dijimos. Mariposas brillantes nos rodearán, ruiseñores modularán su canto y fluirán coro de musas con himnos a la vida, alabanza al amor. En este primer bloque, primera parte del festival, con Elena Penza, que está invitada a conducir este bloque, pero además la presentamos a ella porque, bueno, en primer lugar porque es estudiante o fue estudiante del 82, se recibió este año en las mesas virtuales en junio. Y además de ser profesora de filosofía, también se dedica a la música. Así que, contanos, y además tiene por ahí cerca un gallo cantando, que canta con ella. Contanos, Elena, de a qué te dedicas, qué música haces y demás. Bueno, muchas gracias. Y sí, se escucha el gallo porque vivo en el campo, pero bueno, vamos a ver si... Ahí me deja hablar. Yo hago rap, si bien empecé, ¿no?, desde chica con mi abuelo cantando tango, tengo una influencia muy grande por él. Siempre desde chiquita escribí poesías y eso, y cuando conocí la cultura hip hop y el rap en particular, fue como esa herramienta que me llevó a poder expresar todo lo que tenía y lo que sentía, ¿no? Y... se escucha el gallo. Y bueno, y nada, en particular, en esta cuarentena, bueno, fue un re desafío también, fue la pérdida de mi abuelo. Nada, me siento muy contenta porque él estaba muy orgulloso de que yo estudié filosofía y que sea la primera profesora de la familia, así que eso es algo que lo atesoro. Si bien justo... ayer me dieron el disco, ¿no?, que pude terminar también en contexto de pandemia. Mi abuelo, que es mi gran influencia musical, no lo pudo ver, ¿no?, presencialmente, pero nada, me siento muy, muy feliz de que él haya compartido el triunfo de haberme recibido en pandemia, ¿no? Si bien era como, no voy a poder, ¿no? Sí, bueno, y eso para mí fue nada, muy gratificante. Así que... Bueno, les voy a presentar uno de los temas del material del disco que se titula Estados, que dale el gallo, que habla de los 10 estados de vida, ¿no?, que parte de la filosofía que practico. Y bueno, este tema se llama Sé que todo estará bien. Bueno, ahí también salen mis abuelos, así que espero que les guste. Es un tema, nada, que es... positivo, pero también se nota de que uno a veces para tener una visión positiva tiene que haber rebatallado y que estamos batallando todo el tiempo porque creo que la vida misma es así. Así que, bueno, eso es un poco lo que quiero transmitir con ese tema. Gracias. Sé que todo estará bien.
se puede caminar sin pies. La vida es así, tal como la ves. No cambia lo que pasa, sino como lo observes. Basta con dejar de imaginar. A veces entiendo todo es tan mental. Que hoy es una nueva era de sensaciones buenas. Mis dos hermanos, ternura verdadera. Por ellos voy limpiándome por dentro. Son la luz que dispara mis sentimientos. No tengo oro ni plata para ellos, pero sin mi corazón acá puesto. Y sé que todo va a estar bien. Si se quiere, se puede caminar sin pies. La vida es así, tal como la ves. Sé que todo estará bien, aunque el mundo se esté por caer. Todo se puede transformar, viviendo en la libertad. Año de la carrera de filosofía, soy autora, escritora y pertenezco al colectivo Autores de Matanza. Quería comentarles específicamente acerca de este grupo y comentarles quiénes somos. Es un colectivo autogestivo, cooperativo, independiente, abierto a todos los autores que residan o hayan residido en el Partido de la Matanza. Cualquiera sea su género, que cultiven, tengan o no obra impresa, el espacio nació en el 2008, en torno a la Feria del Libro, Feria Municipal del Libro, y desde entonces ha participado en cientos de actividades como ferias culturales, muestras de arte, ciclos literarios, festivales de poetas, de poesía, etc. En la actividad convergen y participan permanente o esporádicamente alrededor de 200 autores, a la vez que se articulan actividades en 15 espacios culturales locales. Nos pueden buscar en el Face como colectivo de autores de Matanza y se van a encontrar con una serie de actividades que se realizaron durante todo el tiempo de la pandemia y aún se siguen realizando. Estaría muy bueno que nos conocieran, seguramente que más de uno de ustedes no sabe que existíamos y eso quería comentarles. Así que muchas gracias por su atención. Thank you.
Bueno, muchas gracias nuevamente por seguir compartiendo. Ahora vamos a hacer una entrevista a Neye Delgadiño, que nos va a hablar de la cultura afro-argentina, cómo esto impactó en lo que, en lo musical, ¿no? No sé si querés compartirnos más o menos cómo es la idea, qué es lo que estás haciendo también a nivel musical. Genial, bueno, hola a todos y todas y todes del profesorado. Es un gusto estar invitado a este acto virtual. Ojalá la próxima pueda ser presencial y disfrutar y ver las caras. Sí, quiero hablar de lo afro-argentino, de la identidad argentina, cómo se constituye también con lo afro. Y tengo varios temitas como que conforman un mapita de lo que quiero decir para que se pueda entender el esquema. En principio, digamos, todos sabemos que la América Latina, lo que hoy conocemos como América Latina, se forjó a base de trabajo esclavizado. Y digo esclavizado y no esclavos porque esa gente que trajeron a América, esos negros y negras, no eran esclavos en sus tierras. Entonces hay muchas cosas que corregir y hoy por hoy, digamos, en la revisión histórica, no se le dice esclavos, sino esclavizados, ¿no? Eso por un lado. Y se trajo como mano de obra a esta parte de la tierra que ni siquiera estaban forjadas como naciones todavía, como las conocemos hoy. Y ahí empieza un poco la historia, ¿no? Para ir a avanzar un poco, digamos, ya para 1778, antes de 1880, Argentina tenía el 46% de la población de origen africano. O sea, casi la mitad argentina eran negros y negras, obviamente traídos del África. Eso constituye también lo que voy a defender como tesis, si se quiere, que es la tercera raíz que construye la identidad argentina. Después, como sabemos, están los esclavistas, son españoles, europeos, franceses, portugueses, más los nativos que estaban ya en este suelo. Y sin embargo, la historia oficial, digamos, nunca se nombra a los afroargentinos, excepto, digo, que a todos nos ha pasado, la masa morrera, el velero, el candelero, que era figura, ¿no?, como una versión romántica del 25 de mayo, y del 9 de julio, con suerte, pero más data que esa en la historia argentina oficial, por lo menos, no tenemos. Entonces, lo que le decía un poco al profe Marcote antes de iniciar la entrevista, digo, cuando hablamos de lo afro, la palabra afro es un espectro muy grande, porque lo afro no es solamente que alguien sea de tez oscura. Para entender un poco la parte de la esclavitud, digamos, entre las servidumbres que las familias afros tenían, estaba la esclavitud sexual también. Digo, los amos tenían hijos e hijas con sus esclavas, y de ahí nace un mestizaje que eran sus hijos al servicio de estos amos. Otro salto es la generación del 80, y esta me parece súper importante. 80, digo 1880, ¿no? Mitre Avellaneda, Roca, Alberdi, ellos en un momento constituyen a la nación argentina en una visión europeizada. Sobre todo porque, primero, no podían reconocer o no les convenía reconocer que sus padres habían sido esclavistas, y además ellos tenían una formación educativa con espejo en Europa. Entonces, su idea de nación no tenía nada que ver ni con los nativos, mucho menos con los africanos que estaban acá en la Argentina esclavizados. Y entonces ahí, y doy otro salto en el tiempo, digo, hay un montón de culturalidad que nos atraviesa que tiene origen afro. Una es el tango, que por ahí es la más sonada, si se quiere. La otra es la milonga, la otra es el candombe, que aunque si bien, digo, la historia está culturizada también el oído y la visión, digo, porque cuando uno dice candombe, automáticamente cualquier persona piensa en el Uruguay. Y sin embargo, candombe hay en Brasil, en varias regiones de América, y Argentina tiene el propio.
tiene su propio toque de candombe, que se llama candombe porteño, candombe argentino, hay en Corrientes, en el culto a San Baltasar, que son los Cambacuá, hay en Santa Fe, hay en Chaco, hay en varias provincias, hay distintas manifestaciones de toque de candombe, también hay otro ritmo que se llama semba o charanda. Y en este salto del tiempo que yo digo, se usa la palabra quilombo, cachengue, tamango, marote, que por ahí los tangueros más en el lunfardo lo tienen un poco más asociado, pero son palabras que tata, ¿no? Que palabras que usamos en el cotidiano del argentino, que tienen origen afro, como mucama, por ejemplo. Entonces, digo, la tesis que defiendo es que la Argentina tiene históricamente un problema intencional, ¿no? Intencionalmente hecho así, digamos, con lo no blanco. Y en esa parte entra lo afro. Entonces, separo así rápidamente, digo, los europeos, los nativos, los africanos esclavizados, también constituyen a la identidad argentina, perdón, y en la materia de Saine, en segundo, vieron que ella siempre pide un ensayo, yo había hecho un ensayito sobre esto. Para más, salto más atrás, digo, cómo se forja la nación también argentina, está María Remedio del Valle, nombrada capitana por Belgrano, que en 1807 ella ya por auxilia en las invasiones inglesas, auxilia como enfermera a los compatriotas, y después termina yendo a las guerras, y pierde a sus hijos, a su marido en las guerras, es capturada en 1813, y 9 días de azote, y se escapa y se vuelve a las filas de Güemes, para seguir peleando. Entonces hay un montón de data que ignoramos, que tiene que ver con lo afro, que conforman a la identidad argentina. Y otra pata súper importante, lo afro en sentido amplio, es un poco confuso. Uno puede ir hoy a San Telmo, a Barracas y ve cuerdas de candombe uruguayo, por ejemplo, ve un montón de mestizaje, un montón de manifestaciones afro y hay varias corrientes. Pero hay una organización que se llama Missi Bamba, que es la que yo milito y por ahí es la que defiende esta parte histórica de los africanos que vinieron a Argentina y de los cuales yo desciendo, Elena también, y mucha gente por ahí todavía no hizo ese trabajo de investigar hacia adentro el árbol genealógico, ¿no? Y siempre no te va a sorprender que haya un afro, digamos. Pero bueno, no quiero hablar mucho más, prefiero que hagan preguntas y voy por ahí aclarando un poco más las cosas. Ese es como el mapa que quiero que se entienda. Es muy interesante. Vos mencionabas la generación del 80 y yo pensaba, claro, pero poco tiempo antes, ¿no? De 1880 tuvimos, bueno, la guerra del Paraguay, tuvimos la fiebre amarilla, con lo cual también hubo una suerte de, digamos, porque en algún punto la población, como vos decías, ¿no? Era muy numerosa, incluso en Buenos Aires, ¿no? O sea, ¿cómo se dejó, hubo una suerte de exterminio que continuó con todo lo que claramente fue un gran genocidio, que comenzó con la expatriación de los africanos, ¿no? En su momento. La sensación de que no solamente hubo un renegar ideológico, sino también una cuestión de exterminio muy importante, quizás en nuestra historia, ¿no? ¿Cómo lo ves eso? O sea, sí, en número la población africana baja por las guerras, por la fiebre amarilla, aparte obviamente también hay números mentirosos sobre la población, porque pensemos que entendamos mejor que la población africana no era tomada como seres humanos, entonces por ejemplo en los censos no se los contaba. Entonces nunca vamos a saber cuál era la data real de cuántas personas africanas había en situación de esclavitud en Argentina. Sí hay una merma, de verdad, pero la misma generación del 80 es la que hace la cruzada del desierto.
¿no? Extermina también nativos, extermina afro. Por eso digo, Argentina, a partir de la generación de los... Es una visión blanca de la Argentina, que es lo que pretendió, y que tuvo sus efectos. Digo, al día de hoy es muy difícil que la población argentina reconozca a alguien afro. Digo, yo no doy con el perfil de un imaginario de un afro, un africano o un descendiente de afro. Entonces, sí, es verdad que hay una merma, pero también hay una cuestión de defensa, autodefensa de los afroporteños, sobre todo, que lo, por ahí conozco un poco más, que es la cultura hacia adentro. Por ejemplo, el candombe porteño se dejó de tocar en las calles porque la sociedad blanca hizo una burla de aquello, ¿no? Están los, no sé si escucharon hablar alguna vez de las comparsas de los falsos negros, que eran blancos pintados, pintándose la cara con corcho quemado y demás, que además eso después se reproduce en las escuelas, ¿no? Cuando alguien tiene que representar a un negrito, le pintan con corcho quemado. Bueno, eso para la comunidad afroargentina es una ofensa. Hacia la comunidad afroargentina hacia adentro empieza a hacer escuela para mantener sus costumbres. Y algo muy, muy importante que hay que entender también de las comunidades afros, es que valoran muchísimo la historia oral. Y eso también, para la visión europea, digamos, si no hay libros o escritos que sostengan la historia, no se las da por verdadera. Y para cualquier cultura africana, la oralidad es la manera de transmisión. Y la otra es el tambor. El tambor es el que va un poco contando y hablando y comunicando la ancestralidad, digamos, y la historia. Pero en sí, digamos, una parte se obviamente ha librado a su suerte y en las condiciones pésimas que los esclavos vivían, los esclavizados. De hecho, yo nombré a María Remedio del Valle, que más allá de sus logros en las batallas y demás, terminó vendiendo, hoy cerca de la Plaza de Mayo, terminó vendiendo pastelitos y pobre, murió pobre en la calle, digo, y dio todo por su libertad y por liberar a lo que hoy es Argentina. Tal cual. Y vos esto lo llevás al plano de la música, vos componés, tenés un tema que yo escuché que es que es fenomenal, es un temazo, entra en la categoría temazo, pero además es un buen testimonio, ¿no? Un buen testimonio de lo que fue el trato terrible desde el momento en que se los traía, porque creo que comienza con la imagen de aquellos enfermos en los barcos que los tiraban al mar, ¿no? Es algo impactante, digamos. Y en esa canción das testimonio. Contanos un poquito antes de escuchar esa canción, que la vamos a compartir, cómo surgió y cómo es tu vínculo con la música desde este lugar, ¿no? Bien, muy buena pregunta. Mi vínculo con la música es justamente como los afroargentinos se vincularon con la música hacia adentro. Digo, mi familia afro siempre ha tocado tambores, los cumpleaños de 15, de casamiento, cualquier tipo de festejo era con el tambor, digamos. Pero la verdad que es puerta adentro para el barrio, digo, nunca se pensó en cuestiones de shows, si se quiere, o artísticos. Siempre como una defensa de lo heredado. Y sí, yo me fui aficionando ahí a la música, o sea, crecí con estos tambores. Este tambor que tengo, que es, digamos, sería como una especie de réplica de un tambor como tenían los esclavizados. Esto es un tronco de tilo, ahuecado, no sé si se ve ahí. Sí. Está ahuecado a mano, con gubia, y un cuero que está clavado. Bueno, así... serían los tambores antes, y este es un poco más moderno, lo voy a levantar un poquito. Esta es como una versión más nueva, con tensores y eso, de lo que hacía tambor afroargentino. Esa canción que se llama Candombe para que hables, en un principio se llamó Conciencia en Candombe. En 2005 hubo un documental sobre lo afroargentino, se llama Negro Che, que no está en YouTube, pero cuando quieran se las puedo compartir a la peli. Y bueno, viene a hablar del primer genocidio, de esto que vos nombrabas hace un ratito.
y se centra en que el primer genocidio es con los africanos esclavizados. Y al final de ese documental me piden que haga una canción, y yo tenía ya esa letra escrita, y sí, la letra empieza hablando de voces de gente negra que viene desde los mares, y después la cambié a Candombe para que hables. En sí la canción intenta interpelar a aquellos que todavía no han descubierto su costado afro, porque mucha gente lo tiene, y no lo indaga, pero porque culturalmente tampoco estamos muy invitados a eso. Y es una especie de denuncia, así, como para alertar, para llamar la atención. A los esclavizados, para que sepan, digamos, los traían al puerto de Buenos Aires, y como venían hacinados en dos filas, hombres y mujeres, arriba y abajo, no iban al baño, nada, eran 2 meses de viaje aproximadamente, encadenados, engrillados ahí donde estaba, y lo que hacían era bajarlo en lo que hoy es el Parque Lezama, lo que se conoce como Parque Lezama, porque el río antes llegaba hasta ahí, y los bajaban para venderlos, pero los que estaban muy enfermos los dejaban en el barco. A los 2 semanas o 3 semanas los iban a ver, si estaban, o sea, si se habían recuperado por cuenta propia, los sacaban para venderlos, si no se morían ahí en el barco. Otra cosa que hacían era que si estaban muy enfermos para que no contagien al resto, los tiraban en el mar. La canción habla un poco, empieza a partir, a hablar de eso, ¿no? De esas voces que quedaron en el mar. Y bueno, la música, como a Elena seguramente, y como a muchos otros, nos sirve como canal para poder decir eso, para compartirlo, para hablar de uno. En este disco, Negro Che, Negro Usted, a ver si lo tengo por acá. Creo que lo tenés acá. Esperen un segundo. Que lo pueden escuchar en Spotify, en YouTube y demás. La misma gente que hizo el documental en 2005, ahora nos convocó para hacer un disco de manera colectiva con otros artistas afro-argentinos. Y volví a grabar esa canción, esta vez con la Eli Valdés, de invitada. Y sí, hoy elegí, si bien pasé por el reggae, por la salsa cumbia, hoy elegí el candombe porteño porque la comunidad afroargentina vuelve a salir a hablar un poco sobre sí misma, a defender su existencia, y yo lo hago a través de la música. Así que empecé a grabar algunos candombes y este es un disco en el que me invitaron. Este disco tiene el único candombe, o sea, candombe cumbia, que es este candombe para que hables, sería como la única canción nueva. Las otras son canciones tradicionales, rescatadas en el tiempo, que heredamos y que están grabadas en un sonido más contemporáneo, ¿no? Un poquito más renovado. En este tema vos decís en algún momento que la esclavitud continúa cuando uno no asume su identidad, ¿no? Algo por el estilo. Y es interesante, otra cosa que me decías ahí hablando, lo importante, ¿no? De conocer, de que conozcamos en el profesorado, ¿no? Que de pronto toda esta cultura está transitando, ¿no? Por nuestras aulas, que hay gente que continúa con esta cultura, que la lleva adelante, que la reivindica, que se reivindica parte de ella, ¿no? Y esto es muy importante que lo sepamos, porque hablamos a veces mucho de diversidad, pero después pasan silenciados algunas cosas maravillosas que tenemos en esa riqueza enorme que es una institución como la nuestra, ¿no? Totalmente. Así que bueno, si te parece, vamos a escuchar tu canción, ¿sí? ¿Querías decirnos algo más antes? O... No, nada. Un solo mapita más que quiero que quede claro para quien escuche esta entrevista, para que sepa, para que entienda un poco con lo que se encuentra en la sociedad. Tenemos, los africanos y africanas esclavizadas traían la época a la colonia. De esos descienden mi familia y son los que forjan la nación. Eso por un lado. Para más adelante viene una corriente de caboverdeanos que suelen estar más que nada en Dock Sud, Avellaneda, por esa zona. Y cuando decimos afroargentinos, yo soy afroargentino, pero los caboverdeanos también son afroargentinos porque tienen hijos con argentinos y argentinas acá.
Después hay una corriente que viene del, más de los 80, entre los 80 y los 90, que son los negros que empezaron vendiendo con el paraguas en la calle, en Once, después ahora están, han crecido mucho como población, que son congoleños, Costa de Marfil, ¿no? O sea, de varios países. Son la tercera corriente. Son la tercera corriente, que ellos también tienen hijos con argentinas y también sus hijos son afroargentinos. Después están los uruguayos que tienen un gran anclaje en lo que es Barraca y San Telmo, que también tienen hijos con argentinas y argentinas y también son afroargentinos. Digo, pero lo que Misibamba defiende es que nuestra descendencia es la que forja la nación, ¿no? Todas estas corrientes posteriores llegan con la nación ya constituida, digamos. Y que además, digo, nuestros descendientes pelearon en la guerra por su libertad y por la libertad de este país, digamos. Me parece eso importante, digo, para cuando hablamos de afroargentino, como hay varias cosas que entender, no es tan fácil. Ojalá el año que viene, si hay presencialidad, pueda haber un espacio donde yo pueda hablar un poquito más de esto, del tango que tiene a Gabino Ezeiza, como con la milonga, es el rey de los payadores, es afroargentino, los músicos de Gardel eran afroargentinos. Hay un montón de data que estaría bueno. La palabra misma, ¿no? Tango. Tango, que además es una palabra en Kikongo, sí. En un idioma se llama Kikongo, el origen de la palabra tango. Así que, bueno, hay quilombo también, digo, también tiene otra explicación, Claro, que es algo positivo y nosotros lo tomamos como algo negativo, ¿no? En el caso de quilombo. Exacto. Sí, quilombo eran los lugares de resistencia de los negros y las negras, que a los que se escapaban le decían cimarrones. Los afroargentinos tienen periódicos, fundaron periódicos entre 1877 y 1882, tienen periódicos propios. Son socialistas algunos de esos periódicos. Hay mucha data que fui recopilando, que fui leyendo, que tengo un amigo antropólogo que tiene un trabajo excelente, lo que voy escuchando de otros recopiladores. Y digo, ojalá el año que viene puedan encontrar un espacio donde empezar a compartir esto. Porque digo, más allá de que yo defienda mi identidad, estoy defendiendo la de todos. Entonces digo, lo que yo quiero que se entienda es que hay que hacerse cargo de que Argentina tiene una pata negra. Exacto. Bueno, muchas gracias. ¿Querías decir algo, Elena? ¿O pasamos a escuchar la música? No, por ahí pensaba alguna influencia musical que tengas, un artista en particular. Un artista en particular, pero más por la música, por la salsa, ¿no? Que es como algo con lo que crecí, digamos, pero... me siento muy cercana a Rubén Blades, digamos, ¿no? Como esa voz que une a Latinoamérica y un poco busca la verdad. Rubén Blades habla de la Via Yala, ¿no? Como no como Latinoamérica, sino como nombrarlo como a Via Yala, de las luchas sociales. Digo, me parece que eso lo afroafricano, lo negro entra, digamos. Hoy por hoy ese es como mi mayor referente. Y mi cantante favorito se llama Cho Feliciano, es un puertorriqueño. Ahora, en el plano argentino hay una cantante que era mi tía, se llama Rita Montero, que yo la conocí de grande, que es una tanguera, excelente tanguera, que me impresionó cuando la escuché en vivo y después fui encontrando algunas canciones suyas. Ella en la época del cine de oro estuvo con mucha presencia en la escena artística argentina. De hecho hay una foto de ella con Gillespie, con Dizzy Gillespie, cuando Gillespie viene a Argentina. Reunían a los mejores músicos del momento y está mi tía. Y bueno, a ella la escucho, ahora retomé mis clases de canto y a mi profe le mostré las canciones de mi tía y son excelentes. Y mi tía me encanta como canta y hace tango. Oscar Alemán es un gran músico también, aunque no canta, pero es del jazz y es afroargentino, por ejemplo. Pero sí, te diría que entre la salsa y un poco también es lo que heredé, digamos, es también mi norte, ¿no? Claro. O sea, mis ídolos son mis tíos, mis viejos, los que vi tocar, los que vi cantar también. Qué bueno eso. Bueno, muchas gracias, Neye, y vamos a escuchar. Bueno, muchas gracias a ustedes. Nos vemos la próxima. Gracias. Voces de gente negra que viene desde los mares. Voces de gente negra
que viene desde los mares. Mensaje, disfraz, el viento, candombe para que hables. Cuerpos tirados al mar por portar enfermedad. Cuerpos tirados al mar por portar enfermedad. Devenida del maltrato, del barco de la maldad. Candombe, ¿para qué hable? Visita por las noches, ultrajes y violación. Hijos no reconocidos, ser madre por obligación. Candombe, ¿para qué hablar? En los campos, el sol se los llevó. Espalda, descanso de látigos, de la ira de un señor. Niños no juegan, trabajan, ojitos contemplan horror. Candombe, ¿para qué hable? Candombe, ¿para qué? Ya es tiempo y es necesario que la historia escuche nuestra voz. Las palabras que no se dicen envenenan nuestra realidad. El que vive sin indagarse, incompleto morirá. La esclavitud sigue en la negación de la propia identidad. Voces de gente negra que te invitan a cantar. Para que hables, candombe, para que hables, candombe, para que hables, candombe, para que hables.